Les invitamos a un paseo muy especial, un paseo que a mí me emociona. Estoy andando con una abuela que no tiene nietos. Los mataron a tiros, destrozaron su vida, su territorio. Ella es la diosa, la reina, la mujer más importante del grupo de supervivientes de la etnia Akunsu en el estado de Rondonia. Hemos venido hasta aquí, hemos hecho miles de kilómetros hasta el corazón de Rondonia, un estado brasilero que estaba lleno de árboles y hoy de soja y de vacas. Esta mujer que conoce los secretos de la selva nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Ella pertenece a esta etnia, ya decimos, los Akunsu, y es la encargada de llevar siempre el fuego encendido. Sus nietos no podrán ver un mundo mejor. Los Akunsu están en peligro. El fin del mundo, en un programa de televisión. La patria de los Akunsu se achica como el agua de un barco a punto de naufragar. Estos indios están en el punto de mira de los blancos, para los que todo les parece poco, aquí, en Rondonia. Los diarios en este Brasil desgarrado aportan cada día titulares que parecen haber sido escritos varios siglos atrás. Su papel está impreso con sangre humana y en sus portadas encontramos con naturalidad sucesos que creíamos desterrados para siempre. En Portobello, capital de Rondonia, está la sede de un periódico valiente, testigo diario, desde hace años de la masacre. O índio é, historicamente é considerado como um, vamos dizer assim, um bicho brabo, um animal é, e um empecilho para o que é, se chama de desenvolvimento, que na realidade é uma ocupação desordenada que está havendo, né, que é, há muito tempo que começou já essa ocupação desordenada, que também não está trazendo esse desenvolvimento que eles é, alegam, né? Porque é um modelo é, voltado para a formação, para produção da soja e da pecuária, que só é, beneficia grandes fazendeiros. Desde el año 1956, el estado de Rondonia le debe el nombre a este hombre, el mariscal Rondón, valedor y defensor a ultranza de los indios en tiempos pasados, aparentemente más inhumanos. Hoy su mensaje respetuoso se diluye en el caudal de ambiciones y avaricia de quienes lideran este territorio amazónico. Estos seres humanos parecen no existir, no contar para los que gobiernan Rondonia.
El pueblo Akunsu solo está formado por 6 supervivientes y en torno a ellos gira esta película. Retrato hiperrealista que pretende devolverle la dignidad a esta nación tan frágil como el cristal de Bohemia. Sí, me preocupo. Urdu, la abuela del grupo, sigue a su ritmo, a pesar de todo, buscando su tesoro. El tinte sagrado de las semillas del Urukú. Aun estando condenados a la extinción, los Akunsu se entregan a la belleza, a sus costumbres, a su poder ancestral, y se tiñen el cabello del color de la sangre, con este cosmético de la selva, como lo hicieron aquí mismo sus antepasados durante siglos, mucho antes de que llegaran sus asesinos. Todos esses grupos humanos estão submetidos a pressões econômicas diretamente que se transformam em realidade através das fazendas, através das grandes plantações de soja que começam a chegar, da retirada de madeira, que é o processo inicial de tudo começa com a madeira, extração de madeira, depois abertura para as fazendas. Há outras coisas também, que aí entra a União como responsável, que são aberturas de estradas, a construção de hidroelétricas. Tudo isso é um processo econômico que chega, chamado desenvolvimento, e que envolve essas pessoas. Então aqui, por exemplo, nós temos basicamente quase tudo isso que eu falei. Nós temos a madeira, nós temos a fazenda, e esses índios estão ameaçados, né? E agora chegando a soja, ultimamente está chegando a soja. Então, é um processo que os ameaça de todas as formas. Rondônia representa el 3% del territorio de Brasil, con casi 240.000 kilómetros cuadrados, lo que es lo mismo. Una superficie aproximadamente igual a la mitad de toda España. Pero parece que el 1,5 millón de habitantes de este descomunal territorio no quiere compartirlo con los indígenas. La selva pierde terreno, y con ella sus hijos directos, los pueblos de la jungla, los que heredaron hace millares de años este tesoro verde en el que hoy vagan cautivos. Pocas veces cruzan los Akunsu la frontera. Es casi imposible verles a cielo abierto, al descubierto, fuera de su selva querida. Pero hoy nuestra cámara ha recogido una de esas incursiones peligrosas. A las puertas de su misma casa, donde hace tan solo un año los árboles eran tan altos como catedrales, pastan hoy miles de vacas. Y los Akunsu se defienden con palabras y flechas de un proceso gigantesco que se les echa encima para aplastarles como si fueran hormigas.